Mis queridos hermanos, que el Todopoderoso, dueño de la vida, en este día los bendiga y los llene de su inmenso amor y de su gracia. Hemos tenido algunos inconvenientes para poder estar compartiendo con ustedes en esta madrugada, pero aquí estamos, hermanos. Dios Todopoderoso, que nos ama inmensamente, ha querido despertarnos y reunirnos para llenarnos de todas las bendiciones que tiene para todos nosotros. En especial en esta madrugada, hermanitos, cuando el Señor nos regala la forma de poder convertir esos problemas en victorias y las pruebas que a diario vivimos en grandes bendiciones. Amados de Dios, todos tenemos dificultades en la vida. Algunas veces sentimos que nos derrumbamos a causa del peso de tantos problemas que se nos vienen encima y todos al tiempo, como se dice. Pero hay que aprender a manejarlos para evitar que nos abrumen. Estas situaciones nos pueden estar causando preocupaciones que desestabilizan la paz interior y es necesario buscar solucionarlo de la forma más efectiva. La oración. Esa es la forma más efectiva. Mientras estás en medio del problema, te sientes solo, sola. Hasta puedes estar pensando cosas que bajen tu autoestima. Es verdad, hermanos. Quizá puedas sentir que no sirves para nada, que nadie te quiere, que nadie te ayuda. Pues quiero contarte, querido hermano, oh, hermana, que me estás escuchando a esta hora de la madrugada, que tienes que dejar de pensar de esa manera. Tienes que dejar que nuestro amado Señor obre. Y déjame decirte que tú tienes una luz que alumbra día y noche. Ese camino que tú ves oscuro, el Señor lo está iluminando para ti. Solo tienes que tener fe y acordarte que tú nunca estás solo, que eres hijo o hija de Dios y siempre podrás contar con Él. Nunca olvides que la oración es la mejor medicina cuando estás enfermo, que la oración es la mejor cobija para abrigarte cuando tienes frío, que solo tienes que orar cuando estés en medio de las dificultades para que el Señor lo solucione todo con un chasquido de dedos, que el mejor escudo cuando estamos en las batallas es la oración, es la espada que nos defiende en aquellas guerras que tenemos que librar muchas veces. La mejor sombra para escondernos cuando los días están tan soleados es la oración. Sí, es el mejor refugio cuando nos sentimos solos o en peligro. Esto, hermanos, es la oración para nosotros. Pero algo sí les quiero decir, y es que debemos ser conscientes que los problemas son pan de cada día. Nadie está exento de ellos, y créanme que no es fácil salir de ellos solos, hermanitos. Debemos enfrentarlos de la mano de Dios. Siempre, hermanos, escuchamos decir que nada es imposible para Él, ¿verdad? Que nada es imposible para Dios. Pues en esos momentos en los que debemos creer con convicción que realmente nadie puede escapar de esos problemas, es verdad que tampoco nadie puede soltarse de la mano de Dios, porque solamente Él es el que puede ayudarnos. Yo sé lo que es pasar por problemas difíciles, por grandes dolores, por las angustias, lo sé. Yo creo que este ha sido un año de prueba para todos. Somos muchos los que estamos en las manos del Señor pasando por esas dificultades, bien sea económicas, familiares, de enfermedad,
Hay situaciones muy complicadas, complejas, difíciles. Se escuchan testimonios sorprendentes cada día que leo sus mensajes, cada día que puedo compartir con algunos hermanos. Escucho las situaciones que se están viviendo, hermanos. Sé que estamos todos, de alguna manera, cargando una cruz pesada. Pero puedo decirles, hermanos, que es la oración lo único que nos sostiene. Él es el único, hermanos, el único que puede levantarnos, el único que puede pasar sus manos llagadas sobre nuestro corazón y darnos consuelo. Él es el único, hermanos, que puede sostenernos cuando sentimos que ya vamos a derrumbarnos. Él, hermanos, es el único que en verdad conoce nuestro corazón, nuestro sufrimiento, nuestra realidad. Él nos cuida. Si nosotros nos abandonamos en sus manos, Él nos cuida. Él tiene un panorama más amplio de lo que está sucediendo y mira las cosas desde otra óptica. Así que Él es el único que puede comprender lo que vivimos, porque Él es el único que sabe en verdad cómo va a ser nuestro mañana. Él es quien nos da la fortaleza necesaria para salir adelante de cualquier dificultad o prueba, por imposible que esta parezca. El apóstol Pablo nos dejó una píldora de sabiduría que debemos aplicar a nuestra vida y la encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 37. Hoy se las comparto porque estas píldoritas, que son tres, se las voy a compartir para que, por favor, hermanos, las memoricemos y las repitamos constantemente. En todo somos más que vencedores por aquel que nos amó. Se las voy a repetir. En todo somos más que vencedores por aquel que nos amó. Romanos 8, versículo 37. Pero para poder salir vencedores de la prueba, tenemos que empezar a soltar algunas cargas que no nos permiten avanzar. Comencemos por soltar las ataduras, por dejar atrás los vicios, por poner orden a nuestra vida y a nuestra casa, a nuestras cosas. Recordemos que para hacer nuevas las cosas, debemos comenzar pidiendo a Dios una completa renovación de mente y corazón, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2. El éxito verdadero viene de la mano de Dios, unido a tu esfuerzo diario y a tu perseverancia en la fe. Nuevamente Romanos vuelve a hablarnos, hermanitos queridos, de que nosotros somos vencedores, pero hay que poner una pequeña cuota. La perseverancia, la fe, hermanos, pero en especial, dice el Señor, el esfuerzo diario. Qué bueno sería, hermanos, que nosotros nos propusiéramos a repetir estas frases a diario. Miren el Salmo 94, versículo 19. Cuando estoy cargado de preocupaciones, tus consuelos, Señor, me llenan de alegría. ¿Se dan cuenta cómo estas pildoritas, que son tres que les acabo de compartir, nuestro amado Señor nos las regala porque es como nosotros podemos salir victoriosos en medio de esa batalla? En todo somos más que vencedores por aquel que nos ama. Desde el instante en que nuestros padres nos concibieron, en ese mismo instante ya el Señor había preparado todo para que nosotros viniéramos a este mundo. Ya tenía escrito en el libro de la vida lo que íbamos a hacer, cómo nos íbamos a llamar, qué íbamos a hacer para Él, cómo le íbamos a servir, cómo íbamos a ser útiles para la humanidad, para el mundo. Todo ya lo tenía preparado. Y luego el Señor nos dice, el éxito verdadero viene de la mano de Dios, unido a tu esfuerzo diario, a la perseverancia y la fe. Nos está dando la clave, hermanos, para poder salir victoriosos. Dice el Señor, de los problemas en las manos del Señor pasamos a la victoria, y de las pruebas, hermanos, salen las bendiciones.
Solamente necesitamos el esfuerzo diario, la perseverancia y la fe. Y entonces, ahí, aquí en la tercera frase, es cuando le decimos al Señor: cuando estoy cargado de preocupaciones, tus consuelos, Señor, me llenan de alegría. Hay que confiar, hermanos. Se los digo yo, que en este instante estoy pasando por una prueba de esas que a veces dice uno: pero Señor, por favor, ayúdame. Ha sido un año complicado, pero aún así, el Señor se ha desbordado en bendiciones. He podido ver su mano puesta en muchas cosas. Todo lo que estamos viviendo en este instante, lo que estamos pasando, ha sido fruto de la misericordia del Señor a pesar de las dificultades, hermanos. No sé cómo el Señor nos ha podido sostener en esta misión que nos ha dado cuando el enemigo ha querido hacernos caer. Les he comentado desde enero, les he estado comentando situaciones de las que hemos vivido con nuestras redes sociales, ya que nosotros como misioneros estamos desde hace 29 años, ahorita en octubre, el 26 de octubre, cumplimos 29 años de estar en este caminar con mi esposo, con mi familia. Hermanitos, y somos misioneros desde ese momento en el que el Señor nos llamó y nos preparó, porque nosotros estudiamos ciencias religiosas y sagradas escrituras en la Universidad Cefas, que fue en la universidad que en aquella época se preparaban los sacerdotes con la arquidiócesis aquí en el departamento del Meta. Y cuando el Señor nos llama a misionar, lo hacemos como creo que aún lo hacen muchas personas, tocando a la puerta y contándole a las personas, a nuestros hermanos, que hay un Dios salvador del mundo y que la vida eterna es el regalo más grande que el Señor nos ofrece. Pues, hermanos queridos, desde hace apenas 5 años estamos en redes sociales y el Señor, por infinita misericordia, ha permitido que esta familia virtual crezca muchísimo. Pero asimismo el enemigo pone su mirada cuando el Señor nos permite dar frutos. Y es así como nos hackean en el mes de enero de este año. Pero no solamente quisieron robarse el canal, se robaron el Facebook, el fanpage, el Instagram, todas esas redes a las que nosotros podemos acceder solamente como administradores, pero prácticamente se encuentran en manos del enemigo. Pero Dios en su infinita misericordia es tan grande que nos permite entrar para poder compartir con ustedes. Aquí en este canal estamos por solo gracia y misericordia de Dios. No sabemos en manos de quién pueda estar en este momento, porque cambiaron la cuenta y pusieron los hackeadores una llave de seguridad que les impidió a YouTube o a Google poder tener acceso y devolvernos el canal. Pero aún así, Dios en su infinito amor y misericordia nos ha permitido entrar, ingresar, administrarlo, subir contenido. Y es por eso que les digo, hermanos, que la misericordia de Dios es muy grande, infinitamente grande. Su poder es admirable. Nadie como Dios, hermanos. Nadie como Dios. Así que las dificultades que hemos tenido durante todo el año y las batallas que hemos librado contra esa cantidad de personas o de enemigos que han querido dañarnos han sido muy grandes. Pero aquí estamos. Aquí estamos. De la mano del Señor, Él nos ha sostenido y yo veo su infinito poder, hermanos. Hemos pasado por muchas dificultades. Me caí incluso, me caí hace 3 meses y de ese golpe he tenido un dolor muy fuerte en un codo y en mi espalda y lógicamente en las piernas. Pero aquí estoy, caminando, corriendo, porque el Señor es grande y poderoso. Así que yo les comparto todo esto para decirles, hermanos, que no por el hecho de estar en oración somos exonerados de diferentes pruebas y dificultades. No, hermanos. Estamos en pie para poderles decir a ustedes que se pasan por el fuego, pero que no nos quemamos. Que pasamos, hermanos, por diferentes océanos de dificultades, de enfermedades, de situaciones complicadas, pero no nos ahogamos, hermanos. Seguimos en pie, seguimos aquí, porque es que el caminar de Dios es un jardín hermoso, lleno de unas rosas espectaculares,
preciosas, puedo decir el nombre incluso, celestiales, colores hermosos, unas formas y unos pétalos bellos. Es un jardín donde queda uno anonadado. Pero hermanos, esas rosas tienen espinas. Y es por esa razón que sentimos a veces que nos derrumbamos. Porque duele, duele literalmente, hermanos. Pero ahí está el Señor que conoce todos los dolores. El que conoce todas las espinas. Porque Él caminó por ese jardín. Así que, hermanos queridos, es momento de levantarnos, como siempre digo yo, de sacudirnos y de pedirle al Señor que haga su obra. Es solamente decirle, aquí estoy, Señor, consuélame. Tú dijiste, Señor, que en medio de las preocupaciones, tú nos consuelas y nos llenas de alegría. Aquí estoy. Y hoy busco el éxito verdadero en tus manos, Señor, y me esfuerzo cada día. Pero, Señor, ahí estás tú, y yo lo hago con perseverancia y con fe, porque sé que tú me escuchas y que tú me ayudas. Señor, me declaro victorioso y vencedor, porque tú, Señor, nos amaste, nos amas, y todo lo has hecho por nuestro bien. Todas esas frases que les he compartido, esas píldoras que he encontrado en la palabra del Señor, son para sostenernos, hermanos. Son para levantarnos, para sacudirnos el polvo y seguir adelante, porque no hay otro camino. Él es el único, no hay otro, hermanos. El otro, bueno, sí hay, sería irnos a la perdición. Y no aguanta, hermanitos, después de tanta entrega, de tanto sacrificio, de tanto esfuerzo por mantenernos agarrados de su mano y venir a desfallecer al último momento, no aguanta. Tenemos que seguir adelante. Así que les voy a compartir una oración, hermanos, que me pareció tan hermosa. Pero primero que todo, hermanos, les voy a pedir que dispongamos el corazón. Es que un corazón cargado de pecados, pues difícilmente de él puede salir una oración llena de amor, una oración llena de arrepentimiento, una oración llena de eso, de ese yo no sé qué, yo no sé dónde, qué hace que llegue al corazón del Señor. ¿Saben cómo se llama ese yo no sé qué, o yo no sé cómo, o yo no sé cuánto, o yo no sé dónde? Se llama unción. Es aquello tan hermoso que nos da el Espíritu Santo y que permite que salga, que brote del corazón y que salga de nuestros labios una oración que pueda traspasar el techo y que de esa manera llegue al corazón de nuestro amado Señor. Y para que una oración así brote desde lo más profundo del corazón, tiene que el corazón estar lleno de amor, lleno de la bondad de Dios, lleno de la unción del Espíritu Santo, lleno de gozo, de alegría, de paz. Y eso es lo que nos hace falta cuando nosotros estamos pasando por problemas o dificultades. Que el corazón se llena de tristezas, de angustias, se llena de dolor, se llena de resentimientos, muchas veces de odio, de celos. Y hoy el Señor lo que quiere es limpiarnos completamente, liberarnos completamente, para que desde ese corazón podamos decirle, yo confío en ti, aquí estoy, Señor. Ven a mí, por favor, amado Rey, y transforma los problemas que estoy viviendo en victorias, y que estas pruebas, amado Señor, se conviertan en bendiciones. Hermanos queridos, vamos entonces a pedirle al Señor que limpie nuestro corazón ante todo. Amado Rey, amado Dios, sé que soy un pecador, y te pido perdón por ello. Me he equivocado, te he lastimado, me he alejado de tus preceptos, Señor, y he ofendido a mis hermanos. Creo que Jesucristo es tu Hijo, amado Dios. Creo que Él murió por mis pecados y que tú lo resucitaste. Por eso en esta madrugada quiero confiar en Él, en Jesús, como mi Salvador. Quiero seguirle, Señor, como mi Rey, como mi Redentor. Quiero que a partir de esta madrugada
Él sepa que puede contar conmigo. Y quiero que escuche de mis labios que puede, y yo quiero contar con Él, que sé que Él está siempre al lado de aquellos que se disponen para recibirlo y para amarlo. Guía mi vida y ayúdame a hacer tu voluntad, amado Dios. Te lo pido hoy en el nombre de Jesús, de mi Redentor, de mi Señor. He venido ante ti para pedirte perdón y para levantarme, Señor, de tu mano y seguir adelante en medio de las situaciones que se estén presentando. Señor, Padre, Dios Todopoderoso, tú que todo lo puedes, te pido que me ayudes a resolver estos problemas que me están afectando. Tú que has ayudado a todos los que en ti confían y se acercan con la confianza de ser escuchados, escúchame. Te suplico, Señor, no me desprecies. Aquí vengo a poner mis súplicas en tus manos. Concédeme lo que te estoy pidiendo en este momento, Señor. Esta petición tan especial que pongo en tus manos hoy, por favor, humanamente pienso que esta es la mejor solución. Lo que te estoy pidiendo, pienso humanamente que es la mejor solución. Pero Señor, tú todo lo sabes, todo lo conoces, todo lo puedes. Muéstrame la solución tú. Dime por qué camino emprender ese viaje. Dime dónde está la solución. Dime qué hacer, a dónde ir. Dime a quién buscar. Dímelo tú, que todo lo puedes y que todo lo sabes, Señor. Quiero poder estar tranquilo o tranquila, sin preocupaciones, dejando todas mis angustias en tus manos y confiando que tú, Señor, fortalecerás mi alma. En esta madrugada yo te pido, Señor, que me llenes más aún de ti, de tu amor, de tu fuerza y de tu sabiduría. Ayúdame a enfrentar con valentía todos los obstáculos, Señor, que se me presentan a diario en la vida. Nunca jamás quiero volver a sentirme solo o sola. Nunca jamás quiero sentir odio, envidia, rivalidad, celos. Nunca jamás quiero volver a sentir mi corazón lleno de rencor, de soberbia, de enojo. Ayúdame, Señor. Toma tú el control de mis pensamientos y de mis sentimientos. Sé tú, Señor, el que me guíe a la solución de los problemas y de las situaciones que se me presentan. Y sé tú quien me ayudes a enfrentar todo. Hoy, Padre Santo, te lo digo de corazón. Yo confío en ti. Y hoy quiero dejarlo todo en tus manos, como lo he hecho desde que te conozco. Ayúdame, lléname de ti. Jamás permitas que mi cuerpo y mi alma, mi mente, se dejen llevar por sentimientos de ira, por sentimientos negativos, de odio. Yo soy tu hijo o tu hija, Señor, y no quiero hacer ni pensar nada que no sea de tu agrado. Ilumíname con tu faro poderoso para que yo pueda saber lo que debo hacer, cómo debo hacerlo. Ayúdame, Señor, escúchame. Hoy pongo en tus manos mi hogar, mi familia. Pongo en tus manos, amado Señor, ese empleo que tanto necesito, esa situación que necesito solucionar. Incluso pongo en tus manos, Señor, la venta de ese apartamento. Ayúdame, Señor. Padre omnipotente, Señor de los señores, ayúdame ante esta petición que te estoy haciendo. Hazme sentir que soy un instrumento para ver tu obra reflejada una vez más ante mis ojos. Que esta situación que estoy pasando se resuelva. Que de este problema salga victorioso o victoriosa. Y que esta prueba, Señor, sea convertida en una gran bendición para mi vida. Sé que después de la pasión viene la gloria.
Lo sé. Pero te pido, Señor, que le des la paz a mi corazón, que me des la tranquilidad. Para ti nada es imposible, siempre lo he escuchado. Es por eso que hoy, Señor, sé que tú sabrás hacerlo mejor, porque tú eres grande y poderoso. Cúbreme, Santo Padre, con tu manto poderoso. Jamás permitas que las energías negativas de los demás me destruyan, que me quieran hacer daño. Que la envidia, que las palabras que expulsan de sus bocas hacia mí están llenas de ataduras, de maldiciones. Hoy, Señor, yo te pido que seas tú, Señor, con tu inmenso poder protegiéndome y revistiéndome de aquella coraza que impide que el mal pueda tocarme. Todos los comentarios, chismes, habladurías, todas las envidias, todo lo malo que me desean, esas maldiciones, esas ataduras, brujerías, hechicerías, lo que sea, Señor, que estén haciendo en mi contra, hoy me resbalan, Señor. Hoy nada me podrá tocar, porque esa armadura que tú me estás poniendo, amado Señor, esa coraza con la que me estás revistiendo en esta hora de la madrugada, hace que todas esas cosas repelen, Señor, y se devuelvan. Nunca jamás podrán volver a hacernos daño, ni a atacarnos, ni a lastimarnos, porque todo, Señor, está en tus manos. En esta madrugada vengo ante ti de rodillas, en este momento difícil de mi vida, para que ayudes a librarme de esos problemas, Señor, que se me están presentando. Que esa coraza, que esa armadura, Señor, obre de tal manera que tú puedas tener el control, Señor, y que me muestres, que muestres ante mis ojos esa salida. Muéstrame la solución. Dime por dónde caminar, dime qué puerta tocar. Dime a quién debo ir en este instante para pedirle la ayuda que tanto necesito. Y voy de tu parte, Señor. Iré de tu parte para decirle que tú me has iluminado y me has dicho que Él tiene la solución. Mi divino Dios, tú eres bueno y misericordioso. Para ti no hay nada imposible. Aunque vea una muralla, aunque se levanten muros altos, muy altos ante mí, aunque vea los caminos oscuros, aunque mis pensamientos estén nublados, sé en el fondo de mi corazón que tú estás ahí para iluminarme con tu poder. Tú conoces mi situación, mis problemas, todo lo que estoy viviendo lo conoces tú, Señor. Por eso te pido que me ilumines por medio de tu Santo Espíritu para que yo pueda tomar, Señor, el camino correcto, el que tú estás iluminando para mí. Que nunca jamás tropiece, ni caiga, ni me derrumben, Señor. Tú eres bueno y misericordioso. Tú, mi Señor, para quien todo es posible, hoy te pido que me escuches, que se levanten, Señor, para mí todas esas bendiciones, que esos muros se derrumben, Señor, esos muros que se habían levantado ante mis ojos y que hoy frente a ti se derrumben, Señor amado, para que yo pueda entrar a ese lugar que necesito. Esas murallas se derrumban hoy en tu nombre, Señor, y yo entraré como lo hicieron cuando se derrumbaron los muros de Jericó. Yo entro, Señor. Aunque estén oscuros esos caminos, hoy tú enciendes todas las lámparas, Señor, todas para que yo pueda ver iluminado el camino. Aunque mis pensamientos estén nublados, Señor, yo te pido en este día que me aclares todas las ideas. Sé que tú estás ahí para iluminarme, Señor, con tu poder, porque tú eres grande y porque me amas. Así de sencillo, porque me amas y yo te amo. Tú conoces perfectamente, Señor, mi corazón. Sabes de qué estoy hecho, porque tú fuiste quien me creó. Y yo confío en ti, Rey mío, Señor mío. Confío en ti, amado Señor. Y hoy te suplico que te glorifiques en mi vida. Yo confío, mi rey amado, en que me estás escuchando
y que en esta oración de madrugada estás conmigo. Dice tu promesa, Señor, que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Pues hoy, en esta reunión virtual que tenemos como familia, ponemos en tus manos todas las situaciones. Y lo que más te pedimos es que ante nuestros ojos se abran todas las bendiciones, las posibilidades, que todo, Señor, ante nuestros ojos quede resuelto. Me postro ante ti, Señor, en estos momentos. Recurro a ti, Padre amado, porque sé que tú estás conmigo. Todos los días de mi vida, Señor, estás conmigo, como lo dice tu promesa en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 16 al 20. Sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y tú tienes palabra. Tú cumples tus promesas. Y esta promesa me enamora, Señor. Sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí estoy, confiado en esa promesa. Yo sé que tú jamás me dejarás solo y menos en medio de la batalla, Señor. Porque sé que eres el único capaz de sacarnos victoriosos de los problemas, de las enfermedades, de las crisis económicas. Yo lo sé. Sé que aunque el enemigo nos aceche y nos perturbe a diario en nuestro caminar, tú estás ahí. Por eso en esta madrugada me acerco a ti, Señor maravilloso, para glorificar tu nombre, para darte gracias por ser mi guía, mi roca, mi refugio, por ser mi luz, por ser mi amor. Gracias por todas y cada una de las bendiciones que he recibido de ti. Esas bendiciones que habías tenido regalarme, Señor, porque las he visto. He visto tu poder. Todo lo que he necesitado me lo has dado. Y sin tener que comprarlo de mis manos, de mi dinero, porque me lo has enviado, Señor. Me lo has mandado. Gracias, amado Rey. Gracias, amado Señor. Sé que todo aquello que he conseguido ha sido por tu infinita misericordia. Pues tú eres el único que conoce mi destino. Tú eres el dador de todo lo bueno, de todo lo que sea bienestar para mi vida. Sería injusto de mi parte no darte las gracias, Señor, después de que tú, mi Dios, has hecho tantas cosas maravillosas en mí. Me has bendecido grandemente, Señor, día tras día. Así lo he sentido, porque es que en otros zapatos ya me hubiera hundido, ya me hubiera chamuscado, me hubiera quemado, Señor, por el fuego que he tenido que vivir con los problemas y las enfermedades y las situaciones. Pero estoy aquí, en pie, dándote la gloria y reconociéndote mi Rey, porque tú me has sostenido. Por eso te doy gracias. Gracias por tanto amor. Gracias, Señor, por tu entrega. Gracias, Señor, por todo lo que tengo y lo que soy. Gracias por mi hogar y mi familia. Quiero pedirles, hermanos queridos, en este instante, que en unos segundos nombren a todos sus familiares, a los que hoy quieren proteger con esa coraza de amor de nuestro amado Señor. Y quiero pedirles que en unas cortas palabras pongan el problema, la situación que están viviendo, para que nuestro amado Señor se glorifique y en este instante elevar esa oración ancestral que he encontrado para compartirla con ustedes. Vamos, hermanitos, oremos y hablemos con el Señor. Amén.
Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahvé, que hizo los cielos y la tierra. Tú, oh Creador, eres nuestro socorro en tiempos de oscuridad. Eres el sol que alumbra nuestro camino, que en esos momentos de sed espiritual que debilita nuestro espíritu. Tú vienes a nosotros cual lluvia refrescante, vivificadora, y renuevas nuestro espíritu marchito. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿De quién temeremos si tú estás entre nosotros? Tu mirada está siempre sobre nosotros y conoces nuestras luchas y agonías. Antes que nosotros las experimentemos, ya tú, Señor, te compadeces de tu pueblo. Enséñanos cómo ser discípulos y discípulas fieles y a confiar plenamente en ti. Ayúdanos a crecer en la fe, en esa que quizá todavía está débil y que necesita madurar en ti. Señor, ayúdame a crecer hasta que tu voluntad y la nuestra sean una. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, quien creció en la gracia y la sabiduría delante de ti. Hoy con mucha fe me dirijo a ti, amado Dios. Dios omnipotente, Dios todopoderoso, Dios incomparable, para pedirte que seas tú recibiendo todas estas intenciones que ponemos en tus manos. Muchas nos han quitado el sueño, muchas nos han enfermado incluso, nos hacen sentir de alguna manera afectados, Señor. Tómalos, bendito Señor, dale solución tú. Tú sabes todo, lo conoces todo. Sabes lo que es conveniente para nosotros. Señor, las propias fuerzas que tengo no me bastan, Señor. Necesito de ti para solucionar todas esas situaciones. Por eso todo lo dejo en tus manos, porque tú sabes qué hacer. Tú puedes tomar el control de todo, Señor. Por favor, te lo ruego. Tú bien conoces nuestros problemas, aquellos que tanto nos han afectado, aquellos que tanto nos han hecho hasta llorar, Señor. Por eso hoy, a esta hora de la madrugada, confiadamente los pongo todos en tus manos preciosas. Tú eres bondadoso, tú posees, Señor, esa mano poderosa para ponerla sobre todas esas dificultades, enfermedades y angustias. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo quiero pedirte con toda la fe de mi corazón que hoy le des el consuelo a todos aquellos que sufren, a todos los que lloran, a todos los que están enfermos, a todos aquellos hermanos que se encuentran deprimidos, a todos los que en este instante están en clínicas y hospitales, a todas las familias que se encuentran llorando a sus seres queridos y a todos los hermanos que hoy tienen que partir de este mundo a tu presencia. Señor, que toda atadura, que todo problema, conflicto o situación que sea motivo de angustia, quede resuelto, Señor, en tu majestuoso nombre, oh amado Señor Jesucristo. Pido eso a mi amado Padre Celestial. Yo sé que contigo tengo la victoria asegurada. Sé que a tu lado nada ni nadie podrá contra mí, Señor. Por eso, con mucha fe, a esta hora de la madrugada, pongo todas esas situaciones, esas batallas que estoy librando en tus manos, Señor, para que tú mandes tu soldado desde el cielo. Y con fe te pido, Señor, que a cada una de esas situaciones tú le des la solución y que a todo aquello que acecha mi vida, Señor, tú lo apartes, lo quites, lo retires. Que repele, Señor, porque hoy me he puesto la armadura de tu amor. Esa coraza maravillosa, Señor, hoy me la he puesto por tu gracia y por tu misericordia. Apártalo todo, Señor. Resuélvelo todo tú, Señor. Paga tú las deudas, amado Señor. Encárgate tú de todas esas situaciones. Tú eres la medicina. Tú eres el médico. Resuélvelo tú todo, Señor. Encárgate de todos los problemas, toma el control de mi vida, todo te lo entrego, Señor, porque yo no puedo, porque necesito de tu gracia, oh Padre Santo, Padre Eterno,
En el nombre de Jesucristo, necesito de tu gracia para salir adelante. Te pido, adorado Dios de mi vida. Repite esto despacio, hermano, hermanita, lento, porque esta es la oración que les prometí para el día de hoy. Despacio, con fe, porque asimismo la voy a leer, para que ustedes la puedan repetir con el corazón, por favor, que brote desde adentro y que salga por sus labios, pero llena de fe. Te pido, adorado Dios de mi vida, que me ayudes a seguir adelante, que me des el consuelo que necesito, que me abraces con tu amor, que me ayudes a seguir adelante fuerte y valiente, como lo hizo tu Hijo Jesucristo. Cuando te suplicaba pasar ese cáliz de Él, yo clamo a ti, Señor de señores, y te pido que me ayudes para nunca jamás rendirme, para nunca dejarme vencer por las pruebas o dificultades, porque sé que en este tiempo de lucha es donde mi confianza en ti debe ser mucho más intensa, mi Señor amado. Amado Padre, dame fe. Solo tú sabes cuánto necesito que me fortalezcas en la fe en este momento. Renueva mi vida, mi pensar, mi sentir, para que yo pueda estar preparado, Señor. Ayúdame. Sé que tienes preparadas para mí o planeadas grandes bendiciones, Señor. Prepárame para recibirlas. Hazme fuerte, valiente, perseverante. Señor, que yo pueda resistir los momentos de prueba, para luego ver tus bendiciones. Dame paciencia, mi bendito Dios, para esperar con calma todo lo bueno, Señor, que tú tienes para mí y para los míos. Por tu gran misericordia han de venir todas esas bendiciones, Señor, todas esas cosas maravillosas, todos los regalos. Lo espero, Señor, de ti, porque yo confío en ti. Reconfórtame, Señor, abrázame con tu amor, apapáchame el alma, Señor, y ayúdame a recordar siempre que no estoy solo, que no estoy sola, que tú siempre vas a mi lado protegiéndome y dándome ánimo para nunca jamás rendirme ante un no. Que así se encierren mil puertas, Señor, tú me abras la puerta por donde en verdad debo entrar. Que así todas las luces se apaguen, Señor, tú me enciendas la única luz que me guíe por el camino hacia ti. Que aunque todos me rechacen, que aunque todos me aparten de su lado, que aunque todos se nieguen a ayudarme, Señor, estés tú conmigo, que tú eres mi todo y todo lo puedo contigo, Señor. Pase lo que pase, que se haga en mí tu voluntad, Señor. Gobierna mi vida. Toma el control, Señor, de todo lo que tengo y lo que soy. Te pido que me ayudes, Señor, oh Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para que en este día, Señor, todas las cosas buenas fluyan y lleguen a mí con la unción y la fuerza del Espíritu Santo. Amén. 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 Hermanos de mi corazón, pueda que hayan muchos obstáculos, sí, pero el hecho de sentir que las promesas del Señor se cumplen en nuestra vida es suficiente para caminar llenos de fe, llenos de esperanza, llenos de optimismo, de amor. Él está con nosotros, hermanos. No se imaginan las situaciones tan grandes por las que hemos pasado y hemos podido sentir el poder de Dios. Todo lo que le he pedido,
Él me lo ha regalado, me lo ha dado todo, hermanos. Así que tengo la certeza de que ustedes también en este instante están recibiendo todas esas bendiciones, que ya las han podido ver con sus ojos, porque el Señor a todos nos bendice. Pero sé que en este instante, con sus ojitos, están pudiendo ver la gracia y la misericordia de Dios en sus vidas. No se me derrumben, hermanos. Vamos para adelante. Vamos, hermanos, a ganar esta batalla. Vamos a salir victoriosos de todas esas situaciones y problemas. Y estas pruebas nos van a fortalecer más. Algo que siempre he aprendido de la mano del Señor es que todas esas pruebas nos sirven para luego ser testimonio de la grandeza y del poder de Dios ante los demás. Sí, hermanos, es increíble, pero es verdad. Todo lo que he vivido como dificultad o como prueba me ha servido para luego decirle a los demás, y ahí estaba Dios, sosteniéndome, dándome la mano, levantándome. Hermanos, con Él lo tenemos todo. Les pido en este instante que respiren profundamente. Vamos, hermanos, respiran por la nariz y lo botan por la boca. Suave. 1, 2, 3. Lentamente, hermanos. Y piensen en ese Dios maravilloso, Padre de todos, que hoy nos ha enviado esta bendición, esta oración, para llenarnos de Él. Vuelvan a respirar, por favor. Y cuando vayan soltando el aire, piensen en ese rostro divino del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, sonriéndonos. A la voz de tres. 1, 2, 3. Él ya tiene todo en sus manos. Él ya tomó el control, hermanos. Suéltenlo. Suelten las dificultades. Suelten los problemas, suelten las angustias, los dolores, en sus manos déjenlo todo. Declárense sanos, declárense bendecidos, declárense salvos, victoriosos, con sus labios, así no lo vean con sus ojos. Declárense sanos. En muchas oportunidades, hermanos queridos, he podido ver cómo los médicos declaran a un paciente muerto. Hace pocos días teníamos a un Lázaro, como le llamo yo, de nombre Juan Diego, y sufrió un ataque de epilepsia impresionante. Fueron alrededor de 2 horas, ya que está en una comunidad aquí en nuestro pueblito, en una comunidad, y se demoraron en llegar con la ambulancia, con la ayuda. Y mientras él estaba convulsionando, pues ya se imaginarán ustedes todo lo que le estaba pasando a su cuerpo. Hasta su lengua se la traspasó con los dientes. De tanto hacer fuerza, sus riñones, sus pulmones, todo quedó en muy mal estado. Y al llegar a la clínica, pues lógicamente le dan los primeros auxilios en la ambulancia, pero llegando a la clínica ya los médicos lo declaran con muerte cerebral, no le servían sus riñones, sus pulmones, y lo declaran prácticamente muerto. Le dicen a sus padres, tiene vida porque está conectado a esos aparatos. Hermanos, y todo el mundo se puso en oración porque es un niño aún, de tan solo 24 años, pero un niño en las manos del Señor. Lo dejó todo para seguir al Señor, incluso en su último semestre de medicina dejó de estudiarlo por servirle al Señor. Pues hermanos queridos, es tan grande el poder de la oración, es tan poderoso el Dios de nuestra vida que lo levantó de allí. Para sorpresa de médicos y de enfermeras y de todos aquellos que lo cuidaban, lo levantó y pude verlo ahorita el domingo con mis propios ojos y puedo decirles que está mejor que antes, mucho mejor. Se ve más contento, más alegre. Hermanos, ese hombre se levantó de allí para dar testimonio de todo lo que Dios había obrado. Dice que tiene sus riñones, según los exámenes que le acaban de practicar, totalmente limpios.
algún detalle todavía en sus pulmones, pero el médico le dijo: hermano, usted está vivo, hermano, usted es un milagro de Dios. Por eso hoy les digo, hermanitos queridos, que si Dios es capaz de resucitar en el nombre de su Hijo Jesucristo a los muertos, y más a Lázaro cuando ya tenía como 4 días allá en la tumba, ay, hermanos, esto que estamos viviendo no es nada en comparación de lo que Dios puede hacer. Así que, hermanitos, vamos, fuerza, ánimo, coraje, hermanos, fe y perseverancia. Siempre, hermanos, fe y perseverancia. Quiero pedirles, por favor, que el día de hoy, si les es posible, esfuércense, por favor, de visitar el Santísimo. Van a salir y en un momentico pasan primero por la oficina del dueño de nuestra vida, del presidente de nuestras vidas, del gobernador de nuestra vida, y lo saludan allí. Es como el complemento de lo que estamos viviendo en este momento, hermanos. Lo van a buscar y le van a agradecer por habernos escuchado, por habernos librado de esos problemas por los que estábamos pasando y por esas pruebas que ya hoy son convertidas en bendiciones. Amado de mi corazón, me pasé un poquito de tiempo porque pues comenzamos tardecito. Y les agradezco estar ahí, hermanitos. Ustedes son lo más bello que Dios me ha podido regalar. Son mi familia virtual y me inunda el corazón de inmensa alegría cuando veo que todos ustedes están ahí en el chat, dejando sus intenciones, poniendo sus nombres, saludándonos. Gracias, hermanos. Doy la gloria a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes. Y cuando les digo que los amo, se los digo de corazón. No conozco sus rostros, pero los amo, hermanos, los amo. Tenemos una lista de difusión en Telegram y desde allí voy a poder conocerles su rostro porque ya ustedes conocen el mío. Y desde allí voy a poder estar más cerca de ustedes para poder compartir y para poder hablar. Y esto lo vamos a tener gracias al canal de María Elena Misionera, el cual les pido por favor que se suscriban. Porque en muy poco tiempo todas estas transmisiones y todos esos mensajes estarán subiendo desde María Elena Misionera. Así que por favor quiero pedirle a Osvaldito que me regale cómo se encuentra en YouTube María Elena Misionera, que somos nosotros mismos, hermanos. Esta es la gran bendición que el Señor nos dio luego de aquel problema del hackeo. El Señor Todopoderoso nos dijo: pásense para otro canal y comiencen desde el principio, no hay problema, no hay problema. Así que allí vamos a estar. Desde aquí, lógicamente, estaremos un buen tiempo más, hasta cuando Dios lo permita, porque pues Él es el único que sabe. Pero como les he dicho, el canal no nos pertenece, no está en nuestro nombre. Así que estamos aquí por gracia y divinidad de nuestro Señor. Miren, hermanos, María Elena Misionera, ¿no le cambiamos la foto de perfil aquí entre nos? Para que ustedes no se confundieran. Seguramente si cambio la foto ya van a decir, esta no es María Elena. Entonces dejamos la misma fotico. Así que, hermanos, somos misioneros del Señor y esta es la mejor manera de poder llevar su palabra a muchos corazones, compartiendo los mensajes que todos los días les dejamos en el canal. Suscríbanse, hermanos. Ahí hay un botoncito al lado que dice suscribirse. De hecho, creo que está en letra roja. Y luego activen la campanita donde digan todas las notificaciones para que Google, al momento de subir nosotros video, les diga a ustedes que hay nuevo contenido en el canal. Es para eso solamente la campanita. No va a estar sonando todo el tiempo. No, hermanos. Solamente cuando subimos contenido, que eso es en las noches, todos los días. Amados hermanos, y déjenos aquí sus intenciones. Si se dan cuenta que ahí dice comentarios, bueno, ahí abajito pueden dejarnos sus intenciones para nosotros seguir orando por ustedes. Pero hoy, en este momento, quiero enviarles desde lo más profundo de mi corazón todas las bendiciones del mundo y volver a repetirles esa frase con la que ya ustedes me conocen. Dios los ama, hermanos, y yo también los amo. Bendecido día para todos y bendecido resto de semana. Ahí seguimos, hermanitos, de la mano del Señor, confiados en Él
y victoriosos, hermanos, porque ya el Señor ha librado por nosotros todas las batallas. Somos victoriosos. Bendiciones, hermanos queridos. Hermanitos queridos, cuando oramos con fe, Dios nos escucha. Cuando escuchamos, Dios nos habla. Y cuando creemos en sus promesas, Dios obra prodigios y milagros. Los invito para que unidos en familia, en este su canal María Elena Barrera Burgos, oremos con insistencia y perseverancia, no hasta que Dios nos escuche, sino hasta que podamos escuchar la voz de Dios.